Vamos a quitar toda la tontería de golpe. Supongo que luego habrá que pegarse con la Samina esa, ¿no? La madre del Gladio o algo. Tiene cuatro, ¿eh? ¿Esto qué cojones es? Eso va a ser tipo tierra, seguro. Golisopod. No sé si he luchado alguna vez contra este. No, fuerza... Mira, pues... Hierbalazo es eficaz, pero... No es muy eficaz. Bueno, hierbalazo no hace falta usarlo. Nos ha matado. Vale, yo creo que Primarina sería una buena opción, ¿no? Tiene pinta. Así físicamente. Yo creo que tiene pinta de ser buena opción. Poco eficaz, rayo burbuja. Fuerza lunar, vamos a probar esto, a ver qué hace. Vale, no está mal. Lo retira. Masquerain. Este va a ser... Este es un bicho, ¿no? O algo de eso. Me baja el ataque. Bozarrón no sé lo que hacía. Vamos a usarlo, no recuerdo qué hacía esto. Tajo aéreo. Ah, le atacaba directamente y ya está, ¿no? Un rayo burbuja. Me puede dejar muy tocado, a Primarina. Seguramente gane yo, pero... Me va a dejar bastante hecho mierda. Como me haga crítico me mata, yo creo. Se me dejará muy tocado. No debería matarme. Ahí está. Y encima retrocede. Venga, Primarina, no me jodas. Pues me mata. Le ha dado al mío por retroceder. Aguanta el tipo para no darte pena. Perfecto. Espero que no me des pena más, ¿eh? Pues mira, he ganado de puta coña. Creo que esto lo va a aguantar una vez, pero no lo aguanta más, ¿eh? Nivel 45, Primarina. Hostia, pues tiene Suiti más nivel que Primarina, ¿eh? Golisopod, ¿quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar. Vamos a sacar a... A Suiti. No quiero que se debilite. Yo creo que con una patada tropical lo podría matarlo, ¿no? Es eficaz. Escaramuza, a ver si no me mata esto. Joder, y eso que le tengo a nivel 50, ¿eh? De todas formas, el Golisopod este creo que es un Pokémon más fuerte. Matando a este, que ya lo he hecho, el resto no debería costar tanto, yo creo. O eso espero. Pinsir, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a sacar a Oricorio. En teoría creo que tengo ventaja yo. Al menos que Pinsir haya cambiado el tipo aquí o algo. Vamos a hacer un tajo aéreo. Ah, a tomar por culo Pinsir. El que es bicho, es bicho. Le queda uno, si no me equivoco. Haría dos. Seguimos. Esto está hecho ya, ¿eh? Haría dos, yo creo que de un tajo aéreo me lo cargo. Golpe bajo. Si no le mato de una, le mato de dos. De una. Combate acabado. Musteira al 44. Pero tú quién eres, ¿por qué demonios no consigo derrotarte? Estoy todo fuerte, ¿eh? Eso no te lo esperabas. ¿Qué estás haciendo, Goodman? En fin, anda, pasa. Vale.
A ver si hay pelea. Lilia estará aquí seguro. Hostia, esto es muy... No será muy grande esto, ¿no? Porque llevo ya 35 minutillos. Vamos a mirar a ver si no es muy grande, pero... Creo que solo hay una puerta, ¿no? Mira, un arca de cigarde. Bueno, a lo mejor solo es esta puerta, un combate y ya está. Ahí está Lilia. Y esta es la madre, tiene toda la pinta. ¿Eres tú, Adamantium? ¿Ha pasado algo de tiempo desde la última vez? ¿Te había visto yo antes? Pues no me acordaba. No puede ser. ¿Acaso os conocéis? Un entrenador tan carismático como tú. Y tú, amigos. No dejas de decepcionarme. Lilia, estás diciendo cosas que ni tú misma entiendes. ¿Ahora me vienes con madre? Yo no soy la madre de dos hijos que rechazan mi amor para embarcarse en sus aventuras. Además, Lilia, cuéntame, ¿qué eres capaz de lograr tú? Ni cuentas con la valía de un entrenador ni con la aprobación de tu progenitora. Ni que la necesitase, no te jode. Por hacer, lo único que has hecho es darte a la fuga con el sujeto de experimentos de otras personas. La belleza no lo es todo en la vida, pequeña. Pero eso ahora carece de importancia. Ya que estáis aquí, seréis testigos de cómo invoco al ultraente. No sacrifiques a Cosmo por el bien de un ultraente. Al fin de cuentas, me propongo exprimir al máximo todo el poder de Cosmo. ¿Va a abrir el ultraente este? Si de verdad te considerara mi hija, quizá me lo hubiera pensado mejor. ¿O no? ¿Habrá que ir para allá o qué? Muchas gracias por venir en mi ayuda, de verdad. Tengo la sensación de que siempre estoy dependiendo de la generosidad de los demás. Tienes que salvar a Nebulilla, por favor. Habrá que ir para acá, pero no sé qué tan largo es esto, ¿eh? Star you... No, Star me veo por ahí. ¿Qué es todo esto? Acercaos. A ver qué me cuenta. ¿Quieres que nos peguemos o algo? Estaría bien, ¿eh? Un Slugpoke ahí. Ese de ahí no lo veo, ¿cuál es? ¿Qué os parece mi pequeña colección privada? ¿No es magnífica? En este lugar puedo conservar a mis pequeñines para toda la eternidad y darles mi amor siempre. Pero si están ahí muertos, tío. Bueno, están congelados, ¿no? O disecados, yo qué sé. Un Pikachu, un gusano de esos, un nudibranquio. Mi pequeño ultraente, debe de sentirse tan desorientado, tan confuso en este mundo tan extraño. No podemos culparlo por intentar defenderse. Pero nada me dolerá más que tener que verlo aquí encerrado con los demás. Una criatura de tal belleza ha de vivir en libertad. Una fuerza de la naturaleza hermosa y terrible, recorriendo a placer la región de Alola. ¿Entonces no lo quiere encerrar o qué cojones quiere hacer? No me entero. No sabes cuánto me alegro de ver que estás bien. Vaya, vaya, sí, también tenemos aquí al pequeño Tilo. Y está claro que no puede contar con Goodman para que haga lo que pido. Escúchame, tienes que hacernos caso, aunque sea solo por esta vez. No debes abrir el ultraumbral, bajo ningún concepto. No puedes permitir que los ultraentes invadan nuestro mundo. Hombre, si lo abre mejor, ¿no? Así están por aquí y los puedo capturar o algo. Tener hijos para esto, para que la primera de cambio te traicione y te abandonen llevándose todo aquello que te importa. Cosmoc, cero, ¿es así como agradecéis mi amor? ¿Con deslealtad y alevosía? Y por si fuera poco, os creéis con derecho a decirme lo que debo hacer. Espera, ¿hijos? Sí, está claro. Eso quiere decir que sois familia. Lo éramos, hasta que decidieron traicionarme. Una familia debe permanecer unida, quererse y apoyarse.
pase lo que pase. Si no, en fin, dejémonos de sentimentalismos. Tenemos asuntos más importantes que atender. ¿Nos pegamos o qué, tía? Yo quiero pegarme. Conseguí abrir el ultraumbral con una pequeña porción del gas que extrajimos a Cosmog. Imaginad entonces la cantidad de ultraumbrales que podré abrir si utilizo su cuerpo entero. Imaginad la cantidad de ultraentes que vendrán a nuestro mundo. Por favor, no puedes continuar con esto. Cada vez que Nebulilla utiliza sus poderes, se queda sin fuerzas. Cuando los utilizó para sacarnos del paraíso Éter, su cuerpo luego no respondía. Si utilizas todo su poder, es probable que no logres sobrevivir. Suficiente. Ha llegado el momento de abrir el ultraumbral. Acude a mi llamada, mi pequeña criatura. A ver en qué desemboca esto. ¿Lo abrirá? Supongo que sí, ¿no? Yo me quiero pegar, tío. ¿Qué cojones es eso? Una medusa. Ah, el bicho este le quería yo. Este es de los ultraentes que he estado viendo, es el que más me ha llamado la atención. Lo mismo debería haber contado cuántos eran, pero bueno. Al fin. Mis preciosos ultraentes, desatados y libres por toda Alola. Cierra el pico, ¿no ves que estoy intentando disfrutar de este gran momento? Lo único que me interesa de ti es tu poder, nada más, ¿te enteras? Aunque me ha sido de mucha utilidad. Gracias a tu poder, mis pequeños por fin acampan a sus anchas por toda la región. E invadirán hasta el último rincón. Akala, Pony, Melemele, no habrá ni una sola isla en la que los ultraentes no dejen su huella. Mientras tanto, en Melemele, cerca de la senda Mahalo. ¿Qué? El Kaguna bañado en no sé dónde. Tengo un mal presentimiento. Sí, se va a pegar él como si fuera el Pokémon, no te jode. Este es Tapu Coco, tal vez, o algo así. Hombre, está guapo el diseño de este, ¿eh? Me gusta el diseño de los dos. ¿Has venido aquí como guardián de la isla o solo porque te apetecía ejercitar los músculos? ¿Estará ocurriendo lo mismo en las demás islas? Debo alertar a los otros Kauna. Puedes contar con mi ayuda. Bueno, vamos a ir dejando ya por aquí el capítulo. En cuanto me deje guardar. Que lo mismo me tengo que pegar antes, ¿eh? Mi hermosa criatura. Ahí viene Goodman. Ey, Presi, parece que el experimento ha salido un exitazo absoluto, ¿no? Ahora por fin podremos usar el ultraente para machacar estos petardos. En efecto. Hazme el favor, deshazte de estos incordios. Estoy ya muy cansada de que no dejen de interponerse en mi camino. Pero yo quiero pegarme con ella, no contigo otra vez. Yo me encargaré del ultraente. Zero fue diseñado con el propósito de acabar con criaturas como tú. Tiro, tú para de los pies a Goodman, vale. Y yo con la tía. Detén a la presidenta. No podemos permitir que los ultraentes invadan ahora. No dice detén a mi madre y nada de eso. Vale, pues un combate nos queda y ya luego podré guardar, yo creo.
¡Qué decepción! ¿Pero qué puedes esperar de unos ingratos que no entienden lo que es bello? Con tanto revuelo vais a acabar asustando a mi pobre criatura. Venga, yo seré el primero en caer. A ver qué tiene esta de Pokémon. Tiene 5, ¿eh? Un Clefable. Y yo tenía, creo que a 2 en la mierda, Primarina. Al menos que se me hayan curado, que no creo. Vamos con fuerza telúrica. Ataques físicos va a ser mejor. Fuerza lunar. Es que Clefable no sé si tenía mucha defensa física o mucha defensa especial. Bueno, Cigarde, hasta luego. Vale, vamos con Musdale. Espero no perder. Terra temblor. Pero no lo quites, cabrona. Lilligant, este es de planta, mierda. No le hace nada a eso, ¿eh? ¿Qué puedo sacar yo? Ah, Oricorio. Pues vamos con Oricorio, porque Musdale contra este no hace gran cosa, ¿eh? Oye, está guapo el Pokémon ese de planta. No me paralices, hijo puta. Tajo aéreo. Creo que lo mato, ¿eh? Ahí está, uno menos. Nivel 42. Raichu el 43. Miss Magius. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vale, ese sí que le conozco. Vamos con Musdale. Creo que es una evolución rara de Misdreavus. O sea, tipo fantasma o tal. Un segundito. Vale. Así que Terra Temblor tiene que hacerle bastante daño. Eso no sé qué hace. Cosquillas. Ah, mierda, levita el hijo puta. Fuerza equina, entonces. Creo que sí, ¿no? O sea, eso me ha hecho más daño, ¿eh? Y encima me baja el ataque. ¿Qué pasa? ¿No puedo usar nada o qué? Vamos a usar contraataque. A ver qué hace. Aparte de contraatacar. Joder. Cuerpo pesado no creo que le haga nada, ¿eh? Vamos contraataque. Al final me mata este. Si veo que se me hace muy largo el capítulo, es que no me gustaría que llegara a la hora. Haré una separación en dos, ¿eh? Nah, Musdale fuera. Vale, podríamos sacar a... Sí, me los ha curado, ¿eh? Vamos con Primarina. Vale, Helada, ¿qué tal es contra el tipo siniestro? Vamos a probarlo. Fuerza lunar. A ver si esto le hace algo. Es que Helada no sé contra quién es fuerte. Vamos a hacerle un rayo burbuja. Necesito un ataque de agua más potente, que rayo burbuja. Vamos con otro rayo burbuja. Ese ataque todo muy bonito, muy estético, pero no hace una mierda, ¿eh? Y finiquitamos con un rayo burbuja. Miss Magius fuera.
¿Cuántos le quedan? Clefable de nuevo. Seguimos con Primarina, le quedan 3. Y a este no sé si le había tocado, si le había dado un poquito. Vamos con Bozarrón, a ver si le quito mucho. No, le hago cosquillas. Masa cósmica, eso no sé lo que hace. Joder, está subiendo su defensa. Vamos a ver si le puedo dormir. No evites el ataque, coño. Bueno, creo que no le dormiré. Atacaré hasta que... Le voy quitando poco a poco. A ver, fuerza lunar. Creo que Clefable es tipo hada, así que esto no debería hacerle gran cosa. Desarrollo, sube su ataque especial. Rayo burbuja, no puedo hacer otra cosa. Le hago cosquillas, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Le quitaré todo lo que pueda, pero... Tampoco quiero gastar el ataque Z, porque no sé lo que me espera más adelante. Autodestrucción, venga. No te cures, ¿eh, hijo puta? Vale. Seguimos con... Voy a hacer Bozarrón de nuevo. Creo que es más útil, más eficaz. Y lo mismo, el mío aguanta un ataque y se queda un PS. Explosión o autodestrucción. Última palabra. ¿Eso qué hace? Me baja el ataque. ¿Por qué lo quita? Beware. Vale. Bozarrón de nuevo. Derribo. Bueno, me viene bien, ¿no? Porque yo ya estoy muerto, así se quita él un poquito más. Vale, vamos a ir con Raichu. Creo que le voy a paralizar, ¿eh? Mejor a este que al otro. Onda trueno. Y no te cures, ¿eh? Derribo. Esto me va a quitar bastante, ¿eh? Joder, y tanto. Creo que he hecho bien en paralizarle. Vale, vamos con Oricorio. Vamos a dejar a Sweetie, que es el que más nivel tiene, para el final. Pero está el combate hecho mierda, ¿eh? No sé si tengo algún revivir o algo. A ver si tenemos algún revivir. Poción, restaurar todo. Antídoto, antiquemar. Revivir máximo. ¿A quién? Tengo 2. Uno para Primarina. Ojitos tiernos. Esto me bajaba el ataque, ¿no? Vale, y... De momento voy a guardarme el otro revivir. Danza caos. Esto lo ponía confuso, creo. Vamos a probar. Pégate tú solo. Y me haces un gran favor. Joder, tío, pero pégate, coño. Es que el derribo este mete un huevo, macho. Me he matado de un ataque. Pero bueno, se va quitando vida a él. Por lo menos, a unas malas. Vamos con Sweetie. A ver si podemos hacer algo. Vale. La patada salto alta, esto tiene que ser bastante eficaz. Y con Clefable igual. Me baja el ataque. Dale.
Esto le quita bastante. Patada tropical es eficaz. Vamos con patada tropical, que el otro tiene menos precisión, yo creo. Vale, y ahora creo que solo le queda clefable, ¿no? Porque como le queda uno más, estoy en problemas. Nivel 51. Primarina al 46. Y clefable. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, le queda otro más, ¿eh? Y clefable... Bueno, clefable estaba en la mierda. Patada tropical. Vamos a usar patada tropical. Vale, a ver quién le queda. No creo que tenga ningún ultraente de estos, ¿no? Que haya capturado o algo. Milotic. Milotic era de tipo agua, creo. Un tipo agua dragón o algo así, ¿no? Así que patada tropical debería ser muy eficaz. Vamos a usar un poder Z. Megatón floral. Sin duda el capítulo se me ha ido de las manos. Llevo 56 minutillos, así que lo voy a separar en dos partes. Lo separo en dos partes de media orilla cada una o por ahí y ya está. ¿Le mataré? Creo que era tipo agua. A un PS. Venga, anda ya. Eso es porque tiene amistad o algo, ¿no? Aromaterapia, ¿qué hacía? El combate lo tengo ganado, ¿eh? Yo creo. Un aroma balsámico flota en el aire. Pero eso no hace nada. Pues vamos con llueve hojas. Evita el ataque. ¿Por qué lo evita? Si estás a un PS. Al final me mata. Bueno, tengo a Primarina, ¿eh? Y creo que... Bueno, le mato ya yo. Que Primarina, al darle el máximo revivir, se cura del todo, ¿no? Me hubiera gustado ganar con otro que no fuera Sweetie, porque Sweetie tiene mucho nivel. Pero ¿cómo osas? Oso. Y tigre también. Va. Mi único anhelo es estar junto a mis hermosos ultraentes. No me importa lo que hagáis, ni la suerte que podáis correr. ¿Qué hace este? Se pira, ¿no? El ultrambral va a desaparecer. Guzmán, tú te vienes conmigo. Este se lo quiere llevar al otro, al ultrambral, ¿eh? Vamos a recuperar a mi criatura con una de las enteval que hemos desarrollado aquí, en el paraíso éter. Hostia, me darán alguna, ¿eh? Como la Master Ball o algo de eso. ¿Qué cojones pasa? Madre. Te va a quedar sin madre, me parece a mí, ¿eh? Yo ahí no me meto, ¿eh? Yo me voy. Lo que es por culo a la tía esta. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues esta será la tía. Nebulilla, ¿estás bien? ¿Nebulilla? ¿Qué le pasa? Ha cambiado, ¿no? ¿Ha evolucionado algo o qué? Ha cambiado de aspecto y no se mueve. Creo que ha evolucionado. Lo mejor que debemos hacer es salir de aquí. Este sitio no me hace ni pizca de gracia. ¿Qué te cuentas tú ahora?
Menos mal que estáis todos bien. Más o menos. Pero aún tenemos mucho que hacer. Cosmo, que apenas puede moverse. A pesar de su actitud fría y egoísta, para bien o para mal, no deja de ser nuestra madre. No podemos abandonarla a su suerte en el mundo de los ultraentes. ¿Habrá que ir para allá o qué? Si encontrásemos al Pokémon legendario de Alola, podríamos llegar al mundo de los ultraentes. Pero, a pesar de todo, no es más que una leyenda. No sabemos si existe de verdad o no. Ese es Lunala. Y, bueno, es el que tiene la tía esta. Estoy seguro de que podemos encontrar ese Pokémon legendario. Tienes razón. Tengo que daros las gracias a Tilo y a ti por todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora. Antes de nada, será mejor que descanséis y repongáis fuerzas. He preparado algunas camas en la zona residencial para empleados de la Fundación. Cira, no me suena de nada, tierra. Yo estoy para el arrastre, así que una buena cabezadita me vendrá de perlas. Yo creo que dormiré aquí, en la habitación de mi madre, una última vez más. Como cuando era pequeña. Vale, pues la tía esta se ha pirado. ¿Qué ha sonado ahí? Al día siguiente. No me des la chapa. Quiero guardar partida ya, coño. Adamantium, la señorita Lilia te está esperando fuera. Vale, ya tenemos movimiento. Pues vamos a dejar aquí el capítulo. Llevo una hora y un minuto. Obviamente esto lo voy a separar en dos capítulos y media hora cada uno. Supongo que ya después de este podré ir a Pony, ¿no? Que es la última isla que me queda. Así que supongo que iremos para allá. No sé si habrá que hacer algo más con Lilia por aquí, o irnos al Ultra Umbral ese, o a buscar al legendario, no tengo ni idea. Así que nada, poco más. Dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.